Bueno, seguimos viviendo Almería. Un placer, como siempre, acompañarles. Iniciamos la segunda semana después de la vuelta al Tajo. Después de este confinamiento que nos ha llevado demasiado tiempo, me da la impresión. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? En breve estamos ya fuera de el estado de alarma, el próximo 21-22 de junio. A ver qué pasa. Tenemos que seguir siendo conscientes de la situación y no soltarlo del pelo demasiado. Un poquito sí, pero con precaución, ¿vale? Bueno, una fecha, 13 de junio de 1817, hace 203 años, nacía un señor aquí en un barrio muy cerquita de donde estamos, en la Cañada de San Urbano, llamado Antonio de Torrejurado, que vamos conociendo, por suerte, poco a poco, un poco más, aunque no sé hasta qué punto, y este fin de semana, concretamente el 13 de junio, por esta efeméride, 203 años, el segundo centenario de su nacimiento, se llevan a cabo ciertos actos. Se hace conmemorando el día de su nacimiento y también en octubre, que es cuando, creo que el 19 de octubre, me decía el amigo Juan, que es cuando falleció el gran luthier, que le dio forma y sonido a la guitarra tal cual la conocemos. En el Museo de la Guitarra se llevaron a cabo, bueno, hubo un concierto, una charla, también una interpretación con una réplica de la Leona de nuestro querido amigo Joaquín Pierré, por nuestro invitado desde casa. En fin, de esto hablamos por recordar un poco y sobre todo por recordar una vez más la figura de Antonio de Torre. Bienvenido, Juan Francisco Padilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de verte, hombre. Más me alegro yo. Que han pasado ya unos cuantos meses. Tenía muchas ganas, sí. Ha habido algún contacto telefónico. También no sé si ustedes, en fin, yo sí que he seguido, no todos, de los 10 podcasts de un programa que han hecho, lo que ha pasado durante el confinamiento, de esto de las videollamadas, haciendo programas a través de las redes y demás, Del Revés, un programa cultural muy interesante, a la limón con un tenor granaíno llamado, ¿hemos dicho, Juan? José Manuel Zapata, y con diferentes invitados. Vamos al final de la entrevista a recordar los mejores momentos de este programa. Pero antes, hablar de Torres, que siempre es un placer, Juan, evidentemente, ¿no? Sí, imprescindible. ¿Tú crees que lo vamos conociendo un poquito más después de lo que se ha hecho? ¿O queda mucho por conocer de Torres? ¿Algo conocemos? Las dos cosas, creo. ¿Eh? Creo que algo se conoce más. Poco a poco salió la noticia, que bueno, esperamos ansiosamente, aunque todo esté ahora paralizado, pero aquella noticia de ponerle el nombre al aeropuerto de Almería de Antonio de Torres, lo cual es importantísimo, ¿no? Y bueno, y el camino por recorrer pues sigue siendo eterno casi. He visto el rótulo, a veces no lo pregunto porque creo que ya lo conocen, pero cabe recordar que este señor es guitarrista, un gran guitarrista y también laudista, de los poquitos que no sé si hay muchos laudistas en este país, Juan, alguno hay, ¿no? Pero la verdad que es muy poco. Pocos. Sí. ¿Tiene complejidad ese instrumento, el laúd, a la hora de interpretarlo? Pues sí, tiene mucha complejidad, porque bueno, si eres guitarrista, digamos que es lo más cercano que puede haber para interpretar el laúd, pero luego la afinación es diferente, las distancias, el número de cuerdas, entonces al final, pues bueno, pues se pone cuesta arriba, es otro lenguaje y tal, pero bueno, que en realidad también es que es una cosa muy exclusiva, ¿no? Claro. Y luego los instrumentos no están al alcance, no se venden en las tiendas, son instrumentos, así que todo eso lo va complicando, ¿no? Instrumentos muy delicados. Hubo una conferencia a cargo de Julio Gimeno, hablando, recordando la figura de Torres, un concierto de una joven guitarrista, vaya familia, la de los Caro. José, sí. Antonio, David, la hija también, Gema, es alucinante. Sí, porque es que el padre, muy buen amigo, desde siempre tenía esta pasión por la guitarra, sí. Y está clarísimo que se la ha transmitido a los hijos. También digo, como dice mi amigo Iván Rijos, si se parece la nariz del padre, ¿cómo no se va a parecer por dentro, no? Entonces, bueno, pues al final... Oye, por cierto, ahora que hablas de Iván Rijos, madre mía, ¿cuánto tiempo? Este señor lo conocimos de la mano de Juan, tipo fantástico, buena persona, gran músico. Pues cuando se celebraba aquel certamen internacional de guitarra clásica Julián Garcas, hace unos cuantos años, que fue uno de los invitados año tras año, porque estuvo por aquí años consecutivos, ¿no? Sí, sí, ya ves que dejó huella por toda Almería, porque además eran muy, muy aficionados a los dulces y todas las pastelerías de Almería lo conocían, ¿no? No solamente es uno de los mejores guitarristas del mundo, sino que es uno de los mejores comensales. Me gusta sentarse a la mesa, ¿sí? Sí, sí. ¿Cuál fue tu aportación a este segundo centenario, 203 años del nacimiento de Torres? ¿Qué hiciste, Juan? Pues mira, la cuestión es que había programadas unas actividades para esta conmemoración, ¿no?, del nacimiento. Y claro, con toda esta situación, pues no se pudo hacer. Entonces, desde la Sociedad Guitarrística Antonio de Torres, y de la mano del ayuntamiento, me propusieron pues hacer un vídeo
un vídeo para conmemorar esta Sí. efeméride, ¿no? Entonces, pues pensé en qué podía ser y qué mejor que una pieza de Julián Arcas, que fue el que junto a Torres llevó a cabo toda esta historia de darle la forma definitiva a la guitarra y todo eso, también almeriense. Y entonces, pues elegí una pieza y elegí una pieza además que, bueno, que con humildad lo digo, ¿no? Que representara, digamos, las capacidades que yo creo, según los documentos que existen, de virtuosismo y de todo este tipo Sí. de cualidades que debía tener Julián Arcas, porque la historia, en las críticas que se conservan muchísimas, pues es lo más parecido a ver a Paco de Lucía. Pues, o sea, los testimonios La son, época, ¿no? De exacto, del claro. mejor guitarrista que nunca habían visto, de todo eso. Y es curioso porque su música no se toca demasiado, los guitarristas actuales no la tocamos demasiado, y cuando se toca, pues en mi opinión, vuelvo a decir que en mi opinión, pues quizás se toca un poco con una expectativa baja, ¿no? Vale. Y yo quiero poner en valor, porque a diferencia, Antonio Torres están sus instrumentos, pero yo digo una cosa, que es mi reflexión en torno a esto. Si no hubiera existido la grabación cuando Paco de Lucía hizo su carrera y ahora tuviéramos solo partituras, Sí. no podríamos imaginar que se tocaban así. Cierto. Entonces hay que buscar con más profundidad en esa música. Y ese fue el trabajo que hice para hacer este vídeo. Es un preludio, ¿no? ¿Eh? Un Además, muy, preludio de muy, muy, Julián Arcas. muy, muy cortito, ¿no? Es una partitura. Lo seleccioné también ese, Ese concretamente. porque, bueno, como ahora está de moda tal, pues sí, el hecho de que Instagram te permita un vídeo de 1 minuto, pues ya marca Bueno. cierta cosa. Y como era un vídeo para redes, pues dije, mira, parece que Julián Arcas ya tenía previsto Qué esta bueno. superficialidad de las cosas actuales. Estamos observando el futuro. Vamos a verte en acción. Desde casa tocaste, ¿no? Ese preludio, En ¿sí? casa, en casa. Venga, va, vamos a escucharlo. Adelante. Menos mal que eran tan solo 40 segundos. Pues si llega a durar más. ¿Cómo te vuela la mano, macho? ¿Eh? La mano y la izquierda, Bueno, la derecha, joder. ¡Qué barbaridad! cuesta trabajo, cuesta trabajo. Ya lo veo que Hay que cuesta. practicar muchas horas, sí. ¿Esto lo habías hecho en alguna ocasión, ¿no? ¿Esta partitura No, en no, 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 concreto? no, no, ¿La no. primera vez? Sí, primera vez ha sido para esto. ¡Buah! Una cosa especial para esto. Hay doble homenaje a la guitarra que tenías en las manos, que es una réplica hecha por nuestro querido amigo Joaquín Perrier, que es un gran luthier de la Leona de Torres. Y Esa la guitarra partitura es de muy Arcas. especial, porque esa guitarra es un experimento, es una recreación a partir de la única carta de la época que describe la Leona. Y entonces, pues tiene todos los detalles de aquella carta que escribió un gran guitarrista que conoció bien cómo era la famosa guitarra Leona de Torres. Qué bueno. Y además, quiero también recalcar una cosa. No solamente el estudio para hacer eso, que es complicadísimo, sino que además las herramientas utilizadas son también de la época. Es decir, que para hacerlo ha sido bueno, en realidad fue un proyecto para el documental Antonio de Torres, el genio guitarrero, Sí. que se va a estrenar en Canal Sur Televisión. No sé cuándo, Pero pero se va a estrenar. estrenará. ¿Este es el documental que han hecho los bisnietos o es el No, otro? este documental es de Pedro Calleja. De Pedro. Vale. Y bueno, y también está el documental de los tataranietos Tataranietos, perdón. de Torres, que está precioso. Se ha hecho uno. Y que se iba a estrenar ahora en la pandemia. Y mira, justo empezó el día, creo que se estrenaba el 13 o el Sí, 14. Y efectivamente. justo. Recuerdo haber hablado con ellos aquí en el plató y pocas fechas después se tuvo que suspender. Tantas cosas se Sí. han suspendido desde el punto de vista cultural, en otros sectores también, claro, Se pero. retomará. Lo primero que se suspendió, esa entrevista que estamos haciendo ahora mismo, no sé si recuerdas que yo venía de Valencia, que me Efectivamente. acababan de cancelar el concierto allí con la orquesta de Valencia, y venía de camino cuando me llamaste para la entrevista y te dije,
No, me parece que la van a suspender. Sí, ya lo creo. Bueno, una joven guitarrista, ya estábamos hablando de la familia Caro, José Antonio, del padre, David. En fin, recuerdo a este chico que cuando yo trabajaba en la radio, en la SER, llegar un día al estudio, vendría el chaval, pues, no sé, 13, 14 años, un chavalín con una guitarra en las manos, de la mano de su padre, y fíjate cómo se ha convertido en un gran guitarrista David, ¿eh? Desde luego. Y su hermana, pues me da la impresión que sigue los pasos. Quizás se ha inclinado un poco más en la guitarra clásica, el hermano más en el mundo flamenco, ¿no? Bueno, mira, las personalidades. La guitarra. Y también las distintas formas de la guitarra. La misma familia, pues uno ha tenido preferencia por el flamenco y Gemma ha tenido preferencia por la guitarra clásica. Vamos a escuchar un trocito, a ver cómo suena la guitarra de esta joven almeriense, Gemma Caro. Bueno, un pequeño fragmento de un concierto, incluso había explicaciones que daba ella respecto a las partituras que iba a tocar, muy bien. La verdad que diferentes actividades, un homenaje más, como decimos, el segundo centenario del nacimiento de Torres, se llevaba a cabo este fin de semana, el sábado, en el Museo de la Guitarra. Cambiemos de asunto. Durante estos 2 meses y medio largos, yo digo 2 meses y medio, no sé si ha sido un poco más o menos, pero por ahí anda, ¿no? Le proponías a José Manuel Zapata, al tenor granadino, que es una voz importantísima de este país a nivel nacional e internacional, llevar a cabo un programa a través de las redes que llamasteis, se llama Del Revés, sí, para hablar de cultura, entre otras cosas, pero sobre todo de cultura, con diferentes personajes, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué tal? Todo un éxito. Mira, Joaquín, todo esto, estamos siempre maquinando Zapata y yo, ¿no? Tenemos 1000 proyectos artísticos juntos y bueno, pues colaboramos en casi todo. Y entonces cuando empezó todo esto, ¿no?, que llegamos a nuestras casas, pues dándole vueltas, ¿qué mejor podíamos hacer que en el amplio sentido de la palabra, por el amor al arte, para tomar este tiempo y aprender también, ¿no?, en aprovechar para pensar y para reflexionar? Entonces hicimos estos podcasts, se pueden escuchar en Spotify, iTunes y todas estas plataformas, ¿sí?, que se llaman Del Revés. Del Revés porque todo estaba del revés, o casi sigue estando, y Del Revés porque éramos dos músicos que no sabemos nada de esto, por eso casi te pido disculpas a ti, que tú sí eres profesional de esto, que entrevistamos a grandes personalidades, pensadores, literatos, periodistas, especialistas, que podían aportarnos pues una información realmente valiosa, ¿no? Digamos, un poco nuestros amigos más sabios y elocuentes para hacer estos podcasts, para hablar de la cultura, del futuro de la cultura y de, bueno, de qué podíamos hacer, ¿no? Anticiparse un poco a los hechos, hablar del futuro de la cultura dentro de un confinamiento, ¿no? Porque la cultura se ha paralizado, sin embargo, esto lo he comentado durante estos días atrás. En fin, los que vivís de esto, sois profesionales y de reconocido prestigio en el mundo de la cultura, en sus diferentes disciplinas, lo que se ha consumido durante estos meses de confinamiento no ha sido otra cosa que cultura. Música, sí, cine, literatura, en fin, ha habido un poco de todo, ¿no? Sí, y esto no es gratuito, son personas que viven de esto. Es que hacen, da la impresión que la cultura es una cosa que surge, sí, así debajo de las piedras, Juan. Mira, de verdad, yo recomiendo, no porque yo de verdad que lo casi puedo sincerarme y decir que pienso que incluso lo hago fatal en los podcasts, pero no por mí, por eso no lo digo por mí, sino lo digo porque el contenido de los podcasts, lo que sí es verdad que me ha valido
muchísimo a mí y espero que a todos los que lo han escuchado. La verdad que estamos muy contentos porque ha tenido mucha repercusión, lo escucha mucha gente, escucha también mucha gente muy importante que puede ayudar a que eso, esa información trascienda. Pero sobre lo que tú decías, aparece en varios momentos del podcast y el primero que lo dice es Rubén Amón, que es el primer invitado, y nos regaña y nos dice: no podemos regalar la cultura. O sea, la cultura no se puede regalar de la manera que lo hacemos, porque entonces no se aprecia. Claro. Y entre muchísimas reflexiones de, bueno, pues hemos tenido, es que pues Rubén Amón, Fernando Iwasaki, Goyo Jiménez, el humorista, Albert sí. Boadella, Manuel Pimentel, el exministro de editor de también, trabajo, editor y escritor. Máximo Pradera. Máximo Pradera, es un tipo Carmen que Pellicer. Que sabe de música Máximo Pradera, así como para estar unos cuantos días hablando de... También. Y hemos tenido a Alberto Iglesias, el compositor de las bandas sonoras de Almodóvar. Hemos tenido, y es el último podcast, ha sido un almeriense, un político almeriense, que nos da una lección magistral de lo que debería ser la política, que bueno, es Pablo Benzal. Has hecho ahí una especie de recopilatorio, ¿no? Un poquito ahí de los mejores momentos, algunas caras salen y algunas conversaciones de las que habéis tenido. Sí, para ¿no? hacerse una idea es... Venga, va, vamos a recordarlo. Del revés, adelante. Bienvenidos al primer espacio perteneciente a una serie a la que hemos querido denominar Del revés. Esta iniciativa surge con la idea de que personajes, permitidme la expresión, extraordinarios en diferentes disciplinas profesionales, nos ayuden con su conocimiento a reaccionar para ponerlo todo como estaba, del derecho. Todos conocemos cuál es el malentendido de la música clásica. Es elitista no porque sea cara, es elitista porque exige un esfuerzo, porque exige una educación y una formación. La televisión en abierto debe ser cultural, educativa e informativa. Si tú quieres ver otra cosa, la pagas. Entonces, alguien dirá, ¿tú estás contra la libertad? No. ¿Habrá acto más libre que pagar por ver Gran Hermano? Una sociedad es mucho más libre cuando un ciudadano sabe distinguir más. Es decir, si tú no entiendes de jamón y solo distingues dos tipos de jamón, pues ni pagarás más por un jamón gourmet y seguramente pagarás más por un jamón malo. Es decir, no sabrás distinguir y te engañarán. Si fueses ministro de Cultura, ¿qué es lo primero que harías? Lo primero que haría sería dimitir. Porque sería imposible, ¿no? Sería una contradicción inmensa para mí, ¿no? La función pública va a crecer muy poco, olvídate de ser funcionario. La gran empresa no va a contratar, por tanto... lo que tienes por delante es inventarte. Siempre digo que un niño no elige tampoco dónde nace, ni su situación, ni su familia, ni sus condiciones. Pero la escuela puede hacer que elija su futuro. Es necesaria las partituras complejas y difíciles, porque también son un límite del conocimiento musical y de la experiencia musical. Pero hay veces que son excesivamente lejanas. El reggaetón no es más que la habanera con el alegro cansino, ¿sabes? Y explicárselo así. Entonces dice, me voy a escuchar una habanera, ¿no? O sea, a lo mejor llevas a la gente a través del reggaetón a la música clásica, ¿no? Cuando estoy en el Parlamento, llevo a algunos compañeros a hablar, en el minuto 3, hay de los 100 y pico, hay 80 que ya no lo escuchan. Porque no le ponen corazón. Están diciendo lo que su partido quieren que diga, no hacen a la gente reflexionar. Me preguntáis también cosas que es que no tengo ni idea. Yo que sé cómo es el futuro, ni quién tiene razón, ni nada. Yo que sé, cada nadie lo sabe. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Qué bueno. Y solamente han sido pequeñas pildoritas. Esto se puede rescatar, se puede escuchar íntegramente, ¿no? Totalmente, están todos disponibles. En esas plataformas, Spotify. Spotify, ¿no? En todas. ¿Quieren programas de duración? ¿Cuánto era esto, Juan? Pues mira, es una gran pregunta. Porque al principio, hablando con Zapata en nuestras conversaciones, decíamos, no, bueno, ¿cuánto debe durar? Bueno, pues no más de 10, 15 minutos, porque la gente entonces no lo escucha. Y dándole vueltas, digo, no. No. No, porque es que tratamos de convertir todo en algo superficial y banal. Digo, si de todas maneras nos van a escuchar los mismos, claro, el que lo escuche, que disfrute. Entonces, duran
Lo que dure cada lo que uno, dure. ¿No? Pero puede durar una hora, una hora y pico, porque nosotros creamos un ambiente distendido. Ya, para, pero con para esos personajes puedan, merece la pena hablar en profundidad y con tranquilidad. Con tranquilidad. Qué bueno esto. Dice, ¿qué haría usted si fuese ministro de Cultura? A ver, Boadella. Dice, pues dimitir. Es que es un sabio. Qué tipo. Oye, enhorabuena, ¿eh? ¿Te ha gustado la experiencia o qué? ¿Sí? Muchísimo. Es como para repetir esto, ¿eh? Esto engancha, ya te lo digo. Engancha muchísimo, sí. Sí, Zapatero y yo no hemos venido arriba, ya tendremos que volver a lo nuestro, que es la música, pero la verdad que la experiencia ha sido... Háblame de esto para concluir. Juan, de la vuelta a la música, ¿qué proyectos hay? ¿Tuyos personales? No sé si en colaboración con José Manuel, con otros músicos, con otros intérpretes, pero tú, ¿qué hay a la vista una vez que se retomen tanto la normalidad, si es que existe? Pues mira, ahora mismo, la verdad que tengo que decir... que a día de hoy, para los músicos, para la gente de la cultura y especialmente para los que nos dedicamos al concertismo y no a las clases, no hay absolutamente ninguna perspectiva real. Hay cosas que son, puede que sean posibles, puede que no, pero realmente nadie se atreve a contratar nada. Esa es la realidad que hay ahora mismo en el mundo de la cultura. Dura realidad. ¿Mm? Entonces, bueno, sí, movimientos de intenciones... hay, pero en realidad no hay. Y eso va a ser así. A nivel nacional e internacional, está todo prácticamente más todo, o menos igual, ¿no? Absolutamente. Bueno, imagínate que todavía para volar internacionalmente ya es complicado y las medidas que hay, que si tienes que estar en cuarentena, que sí. O sea que internacionalmente cero, pero en España solo hay buenas intenciones. Bueno. Pues a ver si es pronto cuando subís a un escenario, porque... Sí, eso no quiere decir... Tenéis que seguir viviendo esto, que no se nos olvide. Claro, eso no quiere decir que el que... Yo creo que el que tiene espíritu de artista sigue trabajando. Me faltan horas al día para trabajar, ¿no? Claro. Cuando estoy preparando una cosa, estoy preparando otra, y tengo muchísimos proyectos que estoy aprovechando para hacer. Pues trabajar, por ejemplo, ese preludio que... Déjame, Eduardo, si eres tan amable, para despedir a Juan. Son 40 segundos para llevar esa velocidad y la primera vez que tocabas esta partitura, esto hay que currárselo. Hombre, está bien. Son unas cuantas horas. Yo he pasado tantas horas practicando que por verlo otra vez, claro, no pasa nada. Venga, va, y despedimos a Juan Francisco Padilla. Grande. Gracias, Joaquín. Te agradezco la visita, Juan. Me alegro de verte. Y yo a ti. Mantenemos el contacto, ¿vale? Y esperemos Muchísimas gracias, Joaquín. Mejore la situación. Sí, no. Va a mejorar seguro. Lo que no se sabe es cuándo, pero mejorará. Vale. Gracias por tu visita y enhorabuena por el Del Revés, ese programa con conversaciones tan interesantes, con esa pequeña recopilación que hemos visto. La verdad que merece la pena. Está en Spotify, hemos dicho. Exactamente. Otra plataforma. Pues solo hay que poner en Spotify, por ejemplo, Del Revés, Del Revés, y ya te salen y aparecen todos los podcasts. Vale. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.